Diferencia entre la religión y el Señor Jesucristo. Número 31. Lecciones de un fariseo converso. Había como 6.000 fariseos en el tiempo de Cristo. Como hemos notado, tenían la reputación de poder sostener largas discusiones sobre los detalles minuciosos, como por ejemplo, saber si era legal comer un huevo que había sido puesto un sábado. Saulo de Tarso, después conocido como el apóstol Pablo, heredó esta tradición religiosa. Se describía a sí mismo como fariseo, hijo de fariseo, Hechos 23 a 6. Antes de su encuentro con el Señor Jesucristo, encuentro que cambió su vida a Hechos 9, Saulo creía que su posición delante de Dios se decidía sobre la base de su relación con la ley. Después de su conversión, Pablo definía su posición ante Dios con nuevos términos. Ahora lo importante era su relación con con el Señor Jesús. Se interesaba en la fe en Cristo, mostrando el amor en Cristo a otros y recordando a los hermanos en la fe que todos algún día rendiremos cuentas personalmente al Señor J Jesucristo. Que pases un buen día, la paz de Cristo para todos. Pentecostales Activos TV.